¿Qué tal? ¿Cómo están en esta bonita tarde? Pues aquí me encuentro acá en Santa Cruz Varillas. Ahí el compadre Piastrín, Chingón. Saludos, amigos. Chingón acá, pues vamos a comer algo acá. Con el Piastrín pedimos un burrito. Sí, un burrito. ¿Un burrito? Lo estamos esperando. Estamos esperando a la señora. Mira, estamos haciendo el burrito. Allá. Aquí hay un puesto bastante muy bueno. Aquí está el Piastrín, mucha gente bonita. Ahí está el compañero. Como ven aquí, mira, hay diferentes clases de... Ahí dicen pan con carne, otros burritos enrollados. Burritos, ahí están los burritos, churrasco. Y otros, así estamos, amigos, aquí nomás grabando este pequeño video para ustedes. Compartir comida que le hacen acá en Santa Cruz María. ¿Verdad, Piastrín? Simón. Es el compadre Piastrín. Un saludo para los amigos que nos está viendo en este momento. Un saludo para los primos, para Demate Vlogs y Andrés Juárez. Saludos para ti, mi amigo. Ajá, estamos, compañeros. Mi primo. Ahí está. No se ve tan chingón. Así sí está, chingón, pero no traigo ni trigo ni nada. Ahí está. Chingón, como ven, mis amigos, aquí. Ofrecen de todo un poquito acá cerca del parque. En el parque central. Y a pesar de que les vamos a comer algo. No sé en qué encontramos en la calle. Ahora lo que encontramos acá han puesto. Ahorita pedimos dos burritos, ustedes saben qué es burritos. Son tacos, me imagino que ustedes saben qué es burrito. Saben. ¿Qué va a decir? Sí, así. Ahí estamos, amigos, ahorita vamos a comer un burrito, a ver si... No, nunca he comido un burrito. Un taco de burrito. ¿Dios? Será. ¿Cuánto vale? ¿Tres quetzales? Lo que estaban pidiendo son 15 quetzales. Ya salió uno. Sí. Mira cómo están los burritos de acá, mi gente. Ahí estamos con esta camarita. Ahí se vean. Le llaman burrito, no sé qué traen, carne y otros son más otro. Carne, mi amigo, vamos a preguntar a la señora a ver si. Señor, ¿me puede explicar qué trae el burrito? Lleva aguacate, ¿se escucharon? Lleva de todo, frijol, carne, aguacate, repollo, ¿no? Repollo, ¿no? Oh, está bueno, ¿qué? Si ustedes se antojan un poquito de comer un poquito de un taquito de burro o otros antojitos, pues acá en este puesto hay de todo. Me imagino el refresco. Ahora vamos a pedir un refresco, a ver qué vas a pedir, Piastrín. ¿Qué vas a pedir? Una chela, ¿no? Son bromas, vamos a pedir algo de frutas o algo. Ahí están los famosos burritos. Me imagino que ustedes han probado estos, ¿no? Para mí es nuevo. A ver, la Piastrín, ahorita vamos a echar unos taquitos acá. Burritazo. Burrito. Un bulito. Ahí estamos. Espero que no se chiven la señora. ¿Por qué? Porque hay personas que rápido se chiven en la cama, todo eso. ¿Verdad, Piastrín? En tu primera vez cuando grabamos el video, ¿qué sentís? Muy incómodo. Me da vergüenza. Pero ahora casi ya no. Otro burro, viene otro burro. Un accidente, creo. No creo. Ahí está. A ver, dale una mordida al Piastrín a ver cómo va. Bebida, señor, ¿qué hay para tomar? Gaseosa y licuado. ¿Ah? Hay gaseosa y licuado. ¿Cómo que sabor? Hay de fresa. Fresa. De papaya. Melón. Dame de. Dame de... ¿Qué quieres? ¿Hay pirón? Ah,
¿Licuado o qué? Hay licuado. ¿Cuánto vale el licuado? De a 8 y de 10. Dame 2 de a 8. ¿Vale? Pedimos ¿qué vas a querer? Papaya. ¿De quién lo quieres? ¿Qué? Yo de papaya. ¿No te gusta? Dame de papaya 2 de papaya. Un sabor de papaya. Bueno, estamos pidiendo 2 licuados de papaya. Valen 8 quetzales y valen 15 quetzales. Es muy económica. ¿Cuánto es? 36. 36. Ah, 36 quetzales. Es muy bueno. Si a ustedes les gusta invitar a tu novia, a tu mamá, pues aquí hay un puesto bastante muy bueno. Nos ofrece diferentes atoguitos, licuados, todo eso, gaseosa. Sí. ¿Cómo se llama tu local, señor? Licuadería Alejandra. ¿Cuál? Licuadería Alejandra. Ah, como escucharon. Ya escucharon el nombre, que aquí nomás arribito del parque, como unos 5 pasos del parque ahí puesto. Pues, si vienen acá a tomar un poco una licuada o a comer una sabrosa, está una, bueno, burrito. ¿Cómo sabe? Voy a probar, agarré la cámara. A ver, voy a probar como. Está muy gruesa, ¿no? Sí, es cierto, lleva todo, frijol. Frijol y. Un poquito de carne. Aguacate. Está muy bueno. Sí. Y carne de res. ¿Qué es? ¿De res no? De cerdo. De res, de coche, güey. De coche, pero. Es mixto, ¿no? Está muy bueno. Por este día pedimos un licuado de papaya. Probable, ya tengan como está. Vale. Estaba a probar el pedazo, como está el. El licuado, ahora me vas a decir que. ¿Cómo se hace? Claro. Eso sí está rico. Está rico. Sí, está rico. Ahora. Sí, está rico. Pruébalo ahora. Voy a probar. Voy a probar acá. Aquí se pruebe todo. Ah, sí. Ajá, puchica mucha. Está muy rico. Estamos amigos de una tarde acá en Santa Cruz Varillas, aquí comiendo frito y un vaso de licuado que hace.